Y la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió de prisión preventiva a libertad condicional al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña. Maylen Reyes, en directo desde la Corte de Apelación, nos trae los detalles. Adelante. Buenas noches, Maylen. Buenas noches. El tribunal le impuso a Leonardo Faña presentación periódica, impedimento de salida y el pago de 500.000 pesos como garantía económica. Acogió la garantía moral del señor Manuel Esquea Guerrero de que lo va a presentar en todas las fases del proceso. Mientras que en la salida de la sala de audiencia fue recibido con júbilo por sus seguidores. Se hizo justicia. Porque fue una calumnia. Los abogados del suspendido funcionario aseguran que las experticias favorecen a Faña. ¿Cómo tú puedes sostener una acusación sin la querellante? Feministas reaccionaron de inmediato a la variación de la medida de coerción. Se supone que por lo que él está acusado, debería de ser un agravante en términos de la coerción que a él se le puso inicialmente. Porque se está mandando un mensaje muy negativo frente a la violencia. Varios funcionarios han sido sometidos a la acción de la justicia por agresión sexual. Entre ellos está el encargado de aduanas de Santiago, Antonio Gómez, y José Altagracia Sánchez, quien renunció como rector del Instituto Superior Comunitario luego de varias denuncias de acoso sexual y corrupción. Se prevé que este jueves Faña salga en libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Con esta información, retorno al set de noticias.